Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Un día más estamos aquí, como viene siendo habitual todas las semanas. Y cómo no, en esta ocasión tenemos pues, la reforma laboral tan famosa puesta en la calle y tan mal acogida por las centrales sindicales y por los trabajadores en general y por una gran parte de la población de España y, cómo no, de esta región, en el cual se ha podido demostrar el domingo día 19 la manifestación que se hizo, en el cual hubo una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras dando el apoyo a las centrales sindicales convocantes de forma rotunda a la negación de la implantación de dicha reforma. Dicha reforma, que como hoy se ha podido escuchar en algunos dirigentes sindicales y sobre todo de las responsabilidades a nivel nacional, es muy grande, es muy larga y tiene de todo y a lo mejor probablemente pueda tener alguna coma y algún punto que puede ser bueno, pero en general, de aquí al 8 de marzo, lo que se viene diciendo es que el señor Rajoy se siente con los agentes sociales y negocie. Y para hablar de este tema, pues hoy nos acompaña don Alejandro Sánchez. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Y muy bien, muy buenas noches. Catedrático él, conocedor de estos temas y además que ha vivido en el mundo sindical también algunos temas. También nos acompaña Luis Ángel Ruiz Cardín, secretario general de la Federación de Comercio y Hostelería de la UGT. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas noches. Bien. Muy bien, muy bien. Lo de la reforma... Dentro de cómo se puede estar, ¿no? Dentro de la reforma esa mal se puede estar. Claro, claro. Nos acompaña también don Rafael Sebrango. Muy buenas. Abogado, conocedor de esta casa, yo creo que está en nómina. Sí, igual que usted. No, yo es que le tengo aquí. Y José Manuel Marañón, es secretario general de la Federación de Enseñanza y miembro de la Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras de Cantabria. Y me imagino que también muy dolorido con el tema este de la reforma laboral. Bueno, por lo menos muy preocupado. Muy preocupado. Bueno, pues abro el debate, cualquiera de ustedes. Es un tema bastante complicado porque es que luego el que tenemos es también bastante dañino, que son las reformas del gobierno de Cantabria. Porque con una nos meten otra zancadilla y yo creo de que por los dos lados se hace sangre. Se hace bastante sangre, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pues bueno, Alejandro, tú mismo. Sí, sí, yo creo que los dos asuntos son asuntos de calado, ¿eh? Tienen una incidencia en el bienestar de los ciudadanos a nivel nacional y a nivel regional, yo creo que muy importante, ¿no? Por empezar por algo, por la reforma laboral, supongo que los televidentes están suficientemente informados del alcance de la misma, que efectivamente es una reforma, a mi entender, muy dura. Agresiva, decían los mismos autores de la misma, ¿no? Afecta a cantidad de asuntos que ponen en entredicho pues, lo que han sido las conquistas de los trabajadores durante al menos el último siglo. Y yo creo que eso es de tanta entidad como para hacer reflexionar pues, a quien aborda este tema y también a la clase política, como no, y a, lógicamente a los sectores sindicales, ¿no? Es dura y crea una situación enormemente difícil en nuestro país que nos obliga a repensar, yo creo que muchas cosas. En principio, cuál es la naturaleza de la política, cuál es la naturaleza del sindicalismo y cómo los ciudadanos pueden esperar de estos dos ámbitos algo que les saque de la situación en que está. Es decir, no podemos olvidar que si esta reforma tiene importancia es porque puede afectar al bienestar o no de los ciudadanos. Es decir, lo más importante de cualquier medida legislativa es qué incidencia puede tener en los ciudadanos, ¿no? Y me da la impresión que esta reforma, tal como está, no responde a lo que necesita hoy la sociedad española, que es la creación de empleo, etc. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué creo yo que esperan los ciudadanos? Yo creo que los ciudadanos esperan que de verdad se aborde desde el ámbito político, desde el ámbito sindical, una acción política conjunta. Es decir, la unidad ante una situación crítica como es la que vive nuestro país. Y que me da la impresión que un partido, por muy importante que sea, por muy grande que haya sido su victoria electoral reciente, no lo puede abordar. Yo creo, por lo tanto, que no es tanto, o no pasaría tanto la solución a nuestros problemas por la confrontación, que parece la vía utilizada, como por la colaboración, como por la unidad, como por el pacto de Estado en un ámbito tan fundamental para el bienestar de los ciudadanos. Lo demás puede ser importante o no, que cada partido político, cada sindicato defienda sus opciones, me parece muy interesante. Pero hay una situación crítica y yo creo que los ciudadanos de este país hoy esperan no confrontación, sino unidad, un pacto, un proyecto conjunto para salir de la crisis. Y dos, para mí tan importante como esto es que de verdad en este pacto
se contemple de verdad un proyecto económico que modernice el sistema productivo de nuestro país. Yo creo que eso sería el elemento que de verdad puede iluminar el futuro para las generaciones jóvenes y el futuro para la gente que no tiene empleo. Un proyecto económico que nos haga competitivos en el ámbito internacional. Esos dos asuntos, la unidad para salir, o pacto de Estado para salir de esta situación, y de verdad un compromiso con la modernización de nuestro sistema productivo, yo creo que aclararía las cosas y daría seguridad a los ciudadanos. Sí, yo creo que el mal de la reforma es el fondo y es la forma. Las formas son absolutamente lamentables. Yo creo que esta no es una reforma que se improvise de la noche a la mañana, que sea el producto de que ha llegado el Gobierno y se han encontrado las cosas tan mal como están insinuando, que no les queda más remedio que hacer esta reforma. Yo creo que no, eso no es verdad. Yo creo que esta es una reforma previamente pactada con los poderes económicos de este país y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, con la COE. Curiosamente, se han visto ustedes ayer en los medios de comunicación con una postura insaciable, porque no, ya no solo se conforman con la reforma, sino que dentro de ese contexto de seguir dando vueltas a la tuerca, plantean que, por ejemplo, el desempleo, el que rechace una sola oferta de desempleo, aunque sea en Laponia, por decir algo, que pierda el desempleo, que pierda el subsidio. Y digo yo, porque lo conozco bien, y Emilio de Cos también lo conoce bien, yo creo que todos lo conocemos bien, hay cantidad de sectores donde el único empleo que se ofrece a los trabajadores son empleos a tiempo parcial. Fíjese usted si le ofrecen un contrato a tiempo parcial en Huelva, que va a ganar 300 o 400 euros. ¿De qué estamos hablando? Si rechaza ese contrato, o sea, en primer lugar, ¿dónde busca una vivienda para poder vivir en Huelva? ¿Cómo vive con 300 euros? Si rechaza ese empleo, es que con la filosofía empresarial lo que se está endureciendo son este tipo de cosas para no poder hacer. Pero en primer lugar, yo creo que hay que decir una cosa y tenemos que concluir. El Partido Popular, el señor Rajoy, en su oferta programática, cuando se presentó a las elecciones, no solo no había planteado abaratar el despido, sino que en su Twitter particular había dicho claro y rotundo que no iba a abaratar el despido. El señor Rajoy había negado todo lo que ahora está haciendo. Y desde luego, ya la puesta en práctica de este tipo de cosas, los anuncios de que si se me olvidó encender o apagar el micrófono, me parecen más que lamentables. Conclusión, hay una pérdida de derechos importantes, importantísimos, para los trabajadores. Pero perdiendo los trabajadores los derechos, lo más significativo, desmantelan o tratan de desmantelar las organizaciones de los trabajadores, que son los sindicatos. Y eso es lo que les queda por hacer. Y desde luego, yo no creo que vayan a dar marcha atrás en las cosas más importantes. Y creo que va a ser imprescindible la movilización. Y desde luego, ninguna de estas medidas, porque lo está diciendo el propio Gobierno, va a justificar la creación de empleo. Ellos mismos están diciendo que en este año nos plantamos en el umbral de los 6 millones de parados. O sea, estas medidas se van a demostrar como inservibles, inservibles para crear empleo. Van a ser muy eficaces para domesticar al mercado laboral y para proteger de derechos a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Y yo creo que la línea de lo que ha ocurrido el domingo, el contexto de la respuesta, y yo creo que ir creciendo en la respuesta sindical, va a ser determinante para pararnos los pies. Porque estamos viendo esto, pero estamos viendo algunas veleidades que no critico yo a la policía. Yo creo que hay que criticar quién manda a la policía, como estamos viendo con los estudiantes en el País Valenciano. Cuidado, veleidades que nos hacen retrotraernos en los tiempos, miedo nos dan, miedo nos dan. Y yo creo que son algunas de las cosas que están ahí. ¿A dónde vamos? Yo creo claramente que vamos a una americanización de las relaciones laborales en nuestro país. La flexibilidad va a ser tal, ese es el propósito que se tiene,
de desproteger de derechos y de desmantelar el poco estado de bienestar que existía en nuestro país, que vamos a esa situación en la cual todo está absolutamente desregulado. Y en ese contexto nos lleva a contemplar la política española y la política americana. Yo creo que en el PP en este momento hay una ola de Tea Party importantísima. Yo creo que hay una ola de conservadurismo que desde luego no es con la que se habían presentado las elecciones. Han engañado a los ciudadanos, han engañado a los electores. Rafa. No me habéis traído a mí para que defienda la reforma laboral, ¿verdad? No, para que... Aquí lo tendrá que hacer. Para que usted, Rafa, igual, para que usted dé su opinión, no, cómo la sí. ve, cómo le gusta. Bueno, vamos. ¿Qué es lo que tiene de sí, negativo? Sí, sí. ¿Y qué poco tiene de positivo, según usted? Vamos a ver, no, hombre, de positivo lo único que le he alcanzado a ver esas bonificaciones para nuevos empleados y demás y pocas cosas más. Vamos a ver. Hay una cosa que es evidente, es decir, esta reforma laboral es una apuesta arriesgada por parte del gobierno, es su apuesta y es su planteamiento, que sí que desvela, evidentemente desvela un planteamiento ideológico anterior, eso es evidente. Bien, lo que va a dar lugar inicialmente, de manera clara, es una aceleración del crecimiento del desempleo. Y eso por una razón muy práctica, y los que somos profesionales o hemos sido profesionales en la materia lo conocemos. Tú en el momento en que en una relación laboral, pues, lo he visto toda la vida, dejas un resquicio o bien al trabajador o bien al empresario, ese resquicio se va a aprovechar. Mira, vamos, eso es impepinable. Por tanto, si existe, como existe una mayor facilidad digo en términos económicos, en España hay un despido libre de hace muchísimos años, lo que no hay es un despido gratuito. Entonces, la facilidad ahora es que es más barato. Entonces, si es más barato despedir, mucha gente va a despedir en este primer año, eso está claro. Porque además, el hecho de sacar del control de las direcciones provinciales de trabajo la cuestión de los expedientes de regulación de empleo, que ahora daba lugar a por lo menos a un examen, la tutela, a un examen de la concurrencia o no concurrencia de las causas, eso y desaparece directamente, la empresa aplica el ERE, la gente a la calle y después la gente puede recurrir, bueno, pues como puede recurrir todo el mundo, pero eso puede dar lugar incluso a muchos problemas de índole práctica, pero bueno, desaparecen los salarios de tramitación, eso es una novedad, yo no me lo imagino porque desde que empecé a estudiar derecho existían, entonces no me lo logra imaginar, claro. Los salarios de tramitación se cambian por disfrute del desempleo, es decir, consumo ya del desempleo desde el día 1 del despido. Es una apuesta arriesgada que por tanto va a dar lugar al desempleo, a mucho más, porque, entre otras cosas, hoy yo lo imaginé el primer día que lo abrí, dice, bueno, pues sí, es decir, si la causa para el extinguir la relación laboral es un descenso de ventas en 3 trimestres consecutivos, probablemente el 100% de los trabajadores españoles están o son susceptibles de estar incluidos en un expediente. A ver, a lo mejor el 100% es una exageración. Probablemente las funerarias sigan vendiendo en los mismos niveles y tiendas de alimentación. Lo digo en plan, pero no lo sé. Pero hoy he leído ayer que las empresas del IBEX 35, esas grandes empresas, había un 50% al menos de ellas que sí que entrarían dentro de ese capítulo. ¿Es posible que esta reforma laboral cree empleo o sirva para crear empleo? Es decir, sirva como acicate para que empresarios el día de mañana, hablo del día de mañana, que puede ser dentro de un año o dentro de dos, puedan contratar a gente con mayor facilidad. ¿Con qué? Con menos miedo, en el sentido de que, como la indemnización es más barata, me atrevo a contratar a gente porque, total, si le tengo que despedir me cuesta menos dinero. No lo sé, yo no creo que nadie contrata a nadie pensando en un futuro despido, yo creo que no. Se ha ampliado mucho también en este tipo de contrato el periodo de prueba, de una manera excesiva. Bien, en un periodo de prueba que puede ser pactado suficiente para que alguien conozca 3 meses, de 4, de 5, más ya me parece exagerado, pueda conocer perfectamente a un trabajador, claro. Y en este periodo de contrato, un año. Es que con manera de decir, mira, esto es un contrato en precario y el día 364,
pues que no ha superado la prueba. Después de 364 días. Y al día siguiente, si hubiera sido trabajando, se convierte en... Bueno, pues es una cosa un poco inteligente. Un resquicio de sociedad de la ley. Claro. Ese se va a utilizar. Es un libro, en fin, lo empiezas a leer con la malicia de actuar en los tribunales y tal, y dices, oye, pues mira, esto se va a utilizar, joder, ¿de qué manera? Ya lo verás, ya lo veréis. Yo no creo que vaya a servir de mucho. Es una reforma efectista. Puede que sí, evidentemente sí que persigue segar la hierba al sindicalismo, eso es evidente, pierde mucha influencia. Pero no es válido. Yo lo habría cambiado absolutamente todo. Yo lo habría cambiado absolutamente todo por una cuestión que es cómo podemos hacer, aun asumiendo inferiores indemnizaciones por despido, aun asumiendo determinadas otras cuestiones, cómo podemos hacer que la gente empiece a tener un duro en el bolsillo. Porque lo que se ha demostrado es que la moderación salarial, que es una cantinela de la que llevo yendo a hablar como 10 años, y que a eso vamos, y vamos a acrecentarlo, está dando lugar a una espiral descendente en nuestra economía, a que la gente no pueda tener una pequeña alegría de gasto, el que la gente tenga menos dinero en su bolsillo, la gente en general, está dando lugar a que otra gente cierre sus negocios. Y estamos en esa espiral descendente. Es decir, han optado por nosotros por la vía del empobrecimiento. Vamos a hacer que esta gente cobre menos y nos convertimos en un país más competitivo al estilo de países emergentes porque la gente cobra muy poco dinero. Pero claro, no nos damos cuenta que esa parte que arreglas, esa competitividad que arreglas por un lado, estás machacando al resto de la economía por otro lado. Y el efecto global y final es que has machacado a estos que les has bajado los salarios y has machacado a estos que han cerrado el negocio, porque su negocio dependía de que estos tuvieran dinero para comprar unos zapatos, para comprar una camisa y demás. Estamos en un camino absolutamente equivocado. Nos estamos yendo a la ruina y estamos acelerando ese paso a ir a la ruina. Y lo que a mí y yo, y acabo, lo que yo estoy harto, además, es de que se conciba a la gente en general. Yo siempre pienso, cuando hablo de la gente, a mí eso no me preocupa, la gente trabajadora y las clases medias son las que me preocupan, el resto no me preocupa. Pero estoy harto de que se vea a la gente como un simple agente económico. Oiga, que es que si la mayoría de la población cobra menos de 800 euros, ¿de qué estamos hablando? Es que esa gente, ¿cómo desarrolla su vida? Es que, vamos, pero ¿qué esperanzas de país le está usted proporcionando? ¿Son solo economía? No. ¿Son solo trabajadores? No, son gente, son personas... Que quieren desarrollar su familia y quieren desarrollar su futuro. ¿De qué estamos hablando? ¿Que estamos aquí ahora que todos aquí a sacrificarnos, a bajarnos los salarios para pagar, encima, para pagar la deuda de los fuegos artificiales que se ha pegado la casta política en este país? Es que esto ya es lo último, pero estamos en ese camino, tristemente. El aeropuerto del abuelito. Claro. Bueno, ya han salido muchos temas encima de la mesa y entonces, bueno, por tratar de sistematizarlo un poco. Primero, los dos primeros temas que tú planteabas no son dos temas independientes, son parte de una misma política, es decir, la política que decía Rafa de empobrecimiento de la población. En segundo lugar, yo creo que, sin entrar a valorar, la reforma se puede resumir en dos palabras. Es el poder discrecional del empresario. Y eso nos afecta a los trabajadores en particular y a los sindicatos en general, porque no tenemos vías de representar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Luego, en cuanto hay un tema que planteó Alejandro al principio, que es importante, el tema de buscar una fórmula de solución conjunta, cuando a Rajoy se olvida que está el micrófono abierto, se le olvida o no se le olvida. Y entonces hace un discurso mercantilista, es decir, yo hago una inversión, que es la reforma laboral, y ya tengo descontados los costes, que es una huelga general. Frente a eso que han hecho los sindicatos, han firmado un acuerdo de negociación colectiva el 25 de enero, que, forzados porque les decía, si no firmáis el acuerdo, legislo. Bueno, firman el acuerdo y a pesar de eso legisla con un espíritu radicalmente contrario al del acuerdo. Y luego, yo hay un tema que es que el problema es no solo español, es europeo. Es decir, por ejemplo, desde la izquierda que pedimos y desde los sindicatos políticas keynesianas, no se pueden hacer políticas keynesianas en un solo país, sino hay que hacerlas en un ámbito económico. Entonces, mientras la dirección económica de Europa esté en esa dirección de ser contrario a las políticas keynesianas, somos todos prisioneros de esas políticas que nos llevan claramente al empobrecimiento. Y luego una cuarta cosa, que es que
que molesta en el, muchas veces en los discursos oficiales, en el sentido de que se lanzan mensajes muy parciales para conseguir un objetivo, y me explico. Cuando el dirigente de la COE habla de quitar el paro a los trabajadores que rechacen un puesto de trabajo, antes de eso y de hablar de Laponia, dijo que como se hace en los países septentrionales, claro. Entonces, claro, solo hay un dato de, claro, los países septentrionales tienen una red de apoyo social, una red de políticas de vivienda, una red de servicios públicos de transporte que incluso pueden permitirse, y una tasa de paro, que pueden permitirse hasta ese lujo, porque nadie puede decir que yo me voy a Huelva, no, primero, Suecia tiene 9 millones de habitantes, de los cuales 8 se concentran en un territorio que es la cuarta parte de España. Estamos hablando de un territorio mucho más pequeño. Tiene todos esos servicios públicos, pero es más, claro, ese empresario nunca dirá que las rentas del trabajo en España tributan el 75% de lo que se tributan en Suecia, pero las rentas del capital tributan el 20%. Entonces, ese empresario, muy bien, nos homologamos a Suecia en eso, pero también a la hora de la tributación y a la hora de las políticas sociales y a la hora de las políticas de transporte y a la hora de las políticas de vivienda. Esto es lo mismo que el modelo austriaco. Ahora dicen, no, cada trabajador lleva su capital, pero ¿quién ha puesto ese capital? El empresario cotizando un 1,8% de coste social. Pues claro, al empresario no le puedes pedir que luego pague 45 días cuando lo va pagando a lo largo de la vida del trabajador. Entonces, lo que te molesta de todos esos discursos es que se cogen aspectos parciales de otros países para ponerlos de modelo, olvidando el contexto general del país donde se desarrolla esa cuestión. Bueno, sí, yo creo que salvo los autores de la reforma, no hay mucha gente que la defienda, y eso es muy revelador. Todo el mundo coincide, más o menos, que es una salida excesivamente conservadora y, por lo tanto, muy limitada y, por lo tanto, con poco futuro a la crisis. Es una crisis que hemos convenido todos, que es una crisis muy profunda. Es decir, no hace falta que comentemos aquí la trascendencia que tiene el hecho de que 5 millones y pico de personas no tengan empleo, ¿no? O que la deuda sea la que es, o que el déficit presupuestario sea el que es. Ahora bien, dicho esto, habiendo convenido en que esta salida no es la que esperaríamos, habría que plantearse, ¿cuál es la salida progresista a la crisis? Claro, nuestro país es un país que tiene memoria, y memoria muy reciente. Hasta hace 4 días ha estado gobernando la socialdemocracia en nuestro país, y ha sido imposible poner en marcha una medida progresista para salir de la crisis económica. Yo creo, y esto también, los ciudadanos lo observan y lo valoran y lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque planteadas así las cosas, lo que se crea es una enorme incertidumbre, una falta de seguridad en los ciudadanos. Es decir, ¿por dónde salimos? Si efectivamente el Partido Socialista ha sido incapaz de dar una salida a la crisis, lo ha sido, ¿eh? Convengamos que aborda también este asunto de la reforma del mercado de trabajo y no consigue nada. No solamente no consigue nada, sino que es atropellado por la cantidad de parados que permanentemente está abarca. Por lo tanto, ya está. Esta salida que da, digamos, el poder conservador tampoco es posible. ¿Qué salida nos queda? No, es que no nos quedan muchas más salidas, Luis Ángel, que o bien nos tomamos esto en serio, un proyecto conjunto, o bien hacemos valer nuestra opinión, nuestro planteamiento de las cosas a Europa, que es precisamente donde estamos. Europa nos permite una salida diferente a la crisis económica. Nos está dejando caer mensajes diciendo, bueno, no solamente los ajustes, no solamente tal, vamos a por la otra vía del incentivo económico para, bueno, reactivar la economía del país. No, si el problema es que estamos así. ¿Y qué le queda a los ciudadanos? Pues yo creo, pues, la incertidumbre y la sorpresa en que se encuentran, ¿no? Y que ven pocas salidas a una situación que tenemos un país en liquidación. No lo que es, un país en liquidación. ¿No será que Europa como Europa está muy bien, pero tiene bastantes lagunas, como es el tema de fiscalidad, de un país con otro? Yo creo que sí, que tiene muchas lagunas, porque, entre ellas porque aquí se paga una ausencia de política, ¿no? Los españoles pagamos muchos impuestos y recibimos menos que otros. Sí, sí, sí. Eso es algo que está comprobado. Sí. Pero los españoles trabajamos bien, sabemos trabajar, y lo hemos demostrado en todo el mundo donde hemos ido, y resulta de que aquí ahora mismo debe haber una clase empresarial que no está al día en las tecnologías y en los temas punteros para poder sacar al mercado más de lo que estamos sacando, que es algo también que eso retrae a un país. Y es por lo que tenemos 5 millones de parados y tenemos una cantidad de juventud
a las puertas de no saber qué hacer. Bien preparados, han salido de la universidad, otros han salido con la formación profesional y los tenemos ahí atascados. Y se tienen que ir a buscar los garbanzos a otro sitio. Y eso es porque tanto los gobiernos como que hemos tenido más la clase empresarial, aquí han estado sembrando y recogiendo. ¿Y además? Ahora mismo se ha visto un detalle grande. Aquí mismo, en Torre la Vega, se ha visto como un expediente de regulación ya la paralizó para meterle el lunes pasado. Le iba... Claro. Bueno, y ahora mismo se está viendo ya, que tengo aquí el informe, cómo en la hostelería, Cardín, en la hostelería ya se está llegando a negociaciones personales al salario. Por lo tanto, se está buscando lo que es el acuerdo personal entre empresa y trabajador. Y eso desvirtúa a la clase trabajadora y a los sindicatos. Claro, hay que reconocerlo en los antecedentes. Es que yo quería insistir en una cosa. ¿Qué tiene que ver en la solución de la crisis, por ejemplo, que en la solución de la crisis una medida tan perniciosa para la cristalización de los derechos de los trabajadores como la implantación de la ultraactividad de los convenios? O sea, si en 2 años no hay negociación de convenio, pierdes todo lo adquirido. Y además, con una medida, con un añadido que yo creo que tiene visos de inconstitucionalidad, como es la implantación del arbitraje de obligado cumplimiento, que eso ya el Tribunal Constitucional concluyó que era ilegal, que nadie puede interferir en la negociación de las partes. Y luego hay una cosa que a mí no me extraña, que en la manifestación del domingo la gente dijese reforma laboral para la Cospedal. Pero vamos a ver, ¿qué altura moral tiene un político que cobra 4 o 5, no sé cuántos sueldos de la administración pública, y que a los ciudadanos que peor están les va a condenar a unas circunstancias económicas y sociales perversas como nunca han existido en la historia de este país, y sale a defenderlo de una manera vehemente, con ese rostro impertérrito que a mí me parece que me da miedo cuando mujer veo... Fría, son cosas que tal. Y luego, yo creo que es indisociable ese mensaje perverso de desvincular sindicatos y trabajadores. Como que los sindicatos, cuidado con lo que están, la única consolidación de los derechos de los trabajadores pasa por el movimiento sindical organizado. Y desde luego, quien puede defender los derechos de los trabajadores a través de la negociación colectiva, a través de las grandes negociaciones, las negociaciones globales, las negociaciones en el ámbito de la empresa, es el movimiento sindical, son los sindicatos organizados. Y desde luego, exigir lo que se está exigiendo y las campañas a las que estamos asistiendo en contra de los sindicatos, que será de lo más legitimado de este país. Los sindicatos son organizaciones que se ven refrendadas obligatoriamente cada 4 años a través de los diferentes procesos de elecciones sindicales. Aquí nadie le pide esfuerzos a ninguna organización empresarial que se constituye con 2 amigos y ya es una organización empresarial. Nadie le pide representación a ningún otro. Y desde luego lo que se está diciendo en contra de los sindicatos, la oleada de campaña que estamos asistiendo, a mí me parece que es poner en cuestión justamente lo más elemental del sistema democrático de nuestro país. Y a esto estamos asistiendo, ¿eh? A esto estamos asistiendo. ¿Pero por qué? Pues porque indefectiblemente yo creo que en este momento los sindicatos es el único bastión que les queda por batir, ¿eh? Es el único bastión que les queda. Y luego yo creo que antes decía Marañón una cosa muy importante: la crisis se puede resolver de una manera o de otra. Estos días estamos viendo algún programa importante en televisión sobre la crisis del año 29, y las soluciones que arbitró a través de las políticas del New Deal Roosevelt. Efectivamente, Roosevelt, ante la oposición de lo más reaccionario del capitalismo americano, dice: no, no, si esto lo estoy haciendo para salvar al capitalismo. Y efectivamente, claro, era la única forma de hacer una política de inversión, de movimiento del dinero, que el conjunto de los trabajadores comprasen el forte, pues suponía que pudiesen invertir, que pudiese rodar el dinero, suponía eso. Y ese modelo keynesiano, que está basado en Keynes, es un modelo que es mucho más efectista en todos los órdenes, habilita mejoras sociales, poder adquisitivo de los trabajadores, poderes de consumo. Es muchísimo mejor que las políticas de Mercosur que estamos asistiendo, que son absolutamente nefastas. Porque, ¿con qué nos estamos encontrando? Con un empobrecimiento
Si la crisis económica es la que es, la política de recortes, cebándose en el empleo público, cebándose en los trabajadores de las administraciones, ¿a qué nos está llevando? Nos está llevando a una situación de ahondar muchísimo más en la crisis, generar mayores dificultades y nada más, ¿eh? Sí, vamos a ver, es que yo también... Tengo algo muy importante todavía que hablar, ¿eh? No, pero es que estaba escuchando salidas progresistas de la crisis, sindicalismo, clase trabajadora... Me vais a perdonar, no es ninguna crítica a vosotros, pero yo no estaba yendo desde aquí y me estaba sonando todo antiguo. Lo siento, ¿eh? Me estaba sonando antiguo. Es decir, yo creo que debemos de comprender que aquí no está en juego la clase trabajadora, es que está en juego todo el mundo. O sea, es que ya no se trata de eso. Y yo ya no sé qué es una salida progresista o no progresista de la crisis, precisamente por eso, por el gran fracaso y la gran traición que la socialdemocracia europea ha hecho en todos estos años. Es decir, a mí me dan igual conservadores que socialdemócratas. Creo que ambos han fracasado en Europa. Pero yo creo que lo que debemos de hacer es pensar en cosas sensatas. Que otro, a mí me da igual después que la gente a posteriori me le ponga apellidos, pero que es evidente es que, uno, vivimos en una especie de isla en el mundo que es Europa Occidental. Europa Occidental nos hemos dotado de unos ciertos niveles de protección a nuestros ciudadanos, sí, de unos ciertos niveles de bienestar, y que ahora nos dicen que lo tenemos que desmontar. Y yo digo que no, porque no hemos llegado hasta aquí para desmontarlo. ¿A quién beneficia que los remontemos? Sí que sabemos a quién beneficia. A todos estos que han batido el récord de ventas de Porsche en agosto del año pasado. Es decir, a toda la gente que está ganando muchísimo dinero a costa de los demás en esta situación. El mercado de lujos. Mire, pero es que a mí me da igual que sean progresistas, que sean conservadores. A mí lo que me interesa es el ciudadano general. El ciudadano general no es solo de una sola clase, es de la clase media también. Que en este caso he de entenderla aliada con los intereses de la clase trabajadora. Es decir, mire, nos tenemos que proteger del exterior, nos tenemos que proteger de una competencia desleal favorecida por nuestras grandes empresas, además, pues hagámoslo, porque estamos beneficiando y protegiendo a nuestros ciudadanos. Necesitamos, y eso es la única manera de lograr que nuestros ciudadanos tengan una vida más digna y tengan un salario digno del cual disponer para consumir. Hagámoslo, es que me importa un bledo que sea de derechas o sea de izquierdas lo que plantea. Es decir, seamos prácticos, seamos sensatos. Y lo que no podemos hacer es atacar este problema sin hacer un pensamiento global sobre toda la cuestión. Es decir, mire, probablemente los empresarios les interesaría más conservar la indemnización de 45 días y a lo mejor les interesa más cosas más prácticas como la que ha hecho el Gobierno Regional de Cantabria, una de sus medidas. Es decir, oye, mire, como hemos detectado, y todos lo sabemos, que ha existido y existe en España ciertos abusos y exageraciones con las bajas por enfermedad, una cosa lógica, es decir, pero mira, en el primer mes no hay un complemento de su baja. Si su baja ya es una cosa seria, a partir de, por tanto, dura más de un mes, empieza a cobrar. Yo he hablado con empresarios, ojo, no especuladores, con empresarios. No especuladores, con empresarios, especialmente del sector industrial, esos grandes olvidados y grandes machacados. Dicen, preferimos, por ejemplo, eso. Si nosotros no queremos destruir empleo, si a nosotros nos cuesta un montón tener un trabajador bien formado, le queremos conservar por encima de cualquier otra consideración. Claro, si ya pasamos de las pymes, que es nuestro gran tejido empresarial, digo gran tejido en cuanto al número, claro, si te pasas a la teca, a sus niveles de poder económico, ten en cuenta de decir, chicos, pero si están haciendo lo que les permitimos hacer, ni más ni menos, están haciendo lo que nuestros gobiernos han firmado que pueden hacer. ¿Qué han firmado que pueden hacer? Nada, usted se va a fabricar donde le dé a usted la gana, hombre. Paga los salarios que dé la gana, emplea a niños para fabricar sus productos, si usted quiere. No pague seguridad social allí, contamine, por favor, contamine allí, en China, en Malasia, en todos aquellos sitios, contamine. Y usted luego puede vender de manera absolutamente libre sus productos aquí en España, al mismo precio que los vendía cuando fabricaba aquí, pagando salarios a españoles, pagando cotizaciones en la seguridad social española, haciendo inversiones para preservar el medio ambiente en España. Estamos,
estamos recogiendo lo que hemos sembrado, lo que han sembrado nuestros dirigentes, y eso es lo que hay que cambiar. También habrá que cambiar la prestación por desempleo, pues habrá que mirarlo, decir, oiga, a lo mejor no tiene que ser tan larga, a lo mejor la hacemos más corta, pero si la hacemos más corta, luego vamos a hacer una actuación seria en cuanto a formación y formación compatible con cierto trabajo, evidentemente retribuido. Yo prefiero gastarme, si nos hemos gastado el año pasado 30.000 millones de euros en prestaciones por desempleo, a lo mejor yo prefiero gastarme 50.000, pero me las gasto en la gente, en vez de gastármelas en lo que me lo estoy gastando, que es metiendo en el sumidero de ciertos bancos. Es que lo que no quieren ver, y no quiere ver este gobierno, y no va por ahí, es que, señores, que tenemos un 25% de nuestra población en muy mala situación. Y a esa gente que está en muy mala situación, está en los umbrales de la pobreza, le decimos que le subimos el IRPF, que le reducimos los salarios, y encima llega ahora el gobierno regional de Cantabria y encima le sube el canon de saneamiento del agua. Es decir, el agua que consume en sus casas eso le sale todavía más. La segunda parte. Sí, lo bueno, dejamos. Para yo, por no, cerrar el tema. No, entiendo, además. No, yo estoy de acuerdo con Rafa en que a veces, bueno, normalmente la salida tiene que ser para el 90% de la población, porque claro, lógicamente claro, el pequeño empresario que tiene un comercio y tal, al final también es una víctima del sistema. Y insisto, evidentemente el gobierno socialista no, a veces se le achaca a Zapatero que el problema de Zapatero fue que no supo gestionar la crisis. Bueno, un poco de eso, pero no ese es el problema. El problema central es que hizo una, que al final, desde 2010 sobre todo, hizo una mala política. No es que gestionara mal, no, es que hizo una mala política, una política equivocada, que lógicamente el gobierno del Partido Popular ha profundizado. Y luego hay un tema que a mí me interesa. El descrédito que desde el Partido Popular se intenta decir a los sindicatos es el descrédito de los sindicatos solo es una parte de un todo. El concepto de democracia del Partido Popular es usted vota cada 4 años, ahí están los estudiantes de Valencia, y luego se calla. Que usted me da a mí la mayoría absoluta y yo hago lo que quiero. Entonces, como una sociedad democrática eso es difícil de manejar, pues se dedica a desacreditar a las organizaciones sociales, ¿qué tal? Yo no me creo que, y aunque me meto un poco en la segunda parte del tema del CES, del Consejo de la Juventud y del Consejo de la Mujer, que se les quita ahora la subvención, sea solo un problema económico. Yo creo que es un problema de concepto de participación democrática. Y luego una cosa, yo estoy expectante a una cosa que me diréis que viene esto con las elecciones en abril en Grecia y con el avance de la extrema derecha, porque hemos estado acostumbrados a que avance la extrema derecha en base a problemas de xenofobia, a problemas de miedo a lo diferente, pero igual aquí es la primera vez en Europa donde avanza la extrema derecha por problemas estrictamente económicos. Y yendo a lo que decíamos de 1929, en 1930 Estados Unidos repatria todos los capitales que tiene invertidos en Europa, sí. Fundamentalmente donde más tenía era en Alemania. Entonces Alemania, que tenía unas enormes indemnizaciones de guerra y que encima estaba empezando a levantar la cabeza con las inversiones estadounidenses, pues cae en el pozo. Y en el 32 pues gana Hitler las elecciones, ni más ni menos. Y el papel que Estados Unidos hizo frente a Alemania en el año 30 lo está haciendo Alemania frente a Grecia en el año 2012. Y entonces nos podemos ver con un avance de la extrema derecha en Grecia, que va a ser preocupante porque no se hace en torno a problemas de xenofobia, se hace en torno a problemas económicos y a problemas de gente que está, como decía Rafa, en el 25% de la población Grecia ya está parada y en el umbral de la pobreza. Y entonces sí que tenemos un problema político. Porque eso no es como la extrema derecha en el norte de Europa, que sube y baja, y dependiendo cómo vaya unos veces. No, no, esto es un problema que se puede consolidar en Europa. Sí, sí. Bueno, pues después de las opiniones, que han sido además bastante ilustrativas todas, no cabe duda de que, esperando un poquitín de la conciencia y de los dos dedos de sentido común que se presume que pueda tener este Gobierno nacional, esté levantando el teléfono ya la ministra de Trabajo y esté llamando ya a Cándido Méndez y a Toso para que retomen las negociaciones, pero ya, que es lo que se tenía que haber hecho y no romper lo que se venía haciendo desde que tenemos el periodo de democracia, desde los pactos de la Moncloa para acá. Yo no sé por qué ha seguido por intereses o por las presiones esas que se decían desde Alemania, o por de cara a Alemania, es decir, nosotros lo hemos hecho, cosa que no han hecho los demás. Pero bueno, dejándolo ahí y esperando que sigan respondiendo las dos partes, los sindicatos y el gobierno en este tema, porque los empresarios ya la tenían pactada, ya la tenían pactada, se ha visto de que están de acuerdo con este tema, pues por lo tanto, si quieren participar en la mesa que estén, pero tienen que hacer bastantes modificaciones y además de ellas hay soluciones para que se puedan
se puedan dar. Y a partir de ahí, pues como la cosa no se queda solamente en la reforma laboral, el Gobierno de Cantabria aprueba la reducción de un 50% de las empresas públicas, la reducción del número de liberados, la eliminación del primer mes de la incapacidad laboral transitoria, la jubilación obligatoria a la edad con algún retoque, el incremento de la jornada de 35 a 37 horas semanales, eliminación de la jornada de los docentes mayores de 55 años, reducción del número de diputados de 39 pasar a 35, y esto ya, la suspensión del CES y los consejos de la mujer y de la juventud. La suspensión del CES, yo creo que es que a lo mejor a este gobierno no le gustan los informes que le han debido de pasar, digo yo, porque no le veo otro cariño, otro, no lo sé. La reducción de un 5%, de los gastos de los grupos parlamentarios y así también de las empresas dependientes de atención a personas. De atención, eso es. Y luego, hombre, lo del 4,8% del céntimo de carburante, gasolina y eso para sanitario, que puede ir ahí o no puede ir ahí, bueno. Que puede ir a muchos sitios. Y la subida del canon de saneamiento y residuos sólidos y la subida también de precios de la escuela de vela, la música e idiomas. Bueno, a todo esto, ¿qué más queda? ¿Qué más puede quedar? Yo la verdad que es que si hay que hacer algo, hombre, pues las reducciones estas, yo creo que llevarlas al gobierno está muy bien, pero hay una representación también sindical dentro del gobierno regional de Cantabria en el cual le podían haber trasladado, haberle llevado, haber negociado y haber escuchado, sobre todo escuchar, porque aquel que no escucha y ejecuta es que no vamos bien. Esto no es decir aquí se hace porque lo mando yo, no. Esto no es un ejército de Rusia ni de ningún sitio. Aquí las cosas son como son. Y por lo tanto, esto, Rafa, ¿cómo lo ves? ¿A mí? ¿A ti? A mí, me dices. Sí, para que no me hables. No, hombre, oye, los gobiernos hacen sus opciones. Estamos acostumbrados a que efectivamente, a que las reformas laborales, o esta, se negocie con sindicatos. Y bueno, pues este gobierno ha decidido no. También hay una cosa cierta, que es que al gobierno le pagan para que gobierne, no para que sea mero transmisor o depositario de lo que acuerden organizaciones sindicales y empresariales. Es una costumbre inveterada en la política española, es cierto, pero también es cierto que al gobierno le paga para que se arriesgue. Este se ha arriesgado y de qué manera. Bueno, le saldrá bien o mal, yo auguro que mal, pero bueno, ellos sabrán, ellos son mayorcitos para tomar sus decisiones. Y en concreto, la referente a Cantabria, hay una cosa y hay una constatación clara, que es un reconocimiento ya expreso. Cantabria, y aquí delante de usted, nos lo reconoció una consejera del gobierno regional, que se lo pregunté yo, lo recordará, Cantabria es insostenible financieramente. No nos lo olvidemos. Ya está. A partir de ahí, podemos empezar a hablar cómo intentamos paliar esta situación. Bueno, mire, ¿por qué no nos dejamos de historias, nos dejamos de dogmas, nos dejamos de tonterías? Sí, eso del autogobierno está muy bien, pero para el que quiera permitírselo, es decir, o para el que pueda permitírselo, me refiero a quien pueda pagárselo. Nosotros no nos lo podemos pagar en los términos en que hemos venido hasta aquí. Bien, ¿podemos hacer algún sacrificio? Sí, pero lo que deberíamos hacer es, uno, devolver las competencias de sanidad, devolver las competencias de educación, devolver las competencias de justicia, sentarnos a hablar seriamente de las competencias de desempleo, porque el mayor absurdo es tener bajo una misma oficina funcionarios estatales y funcionarios autonómicos en las oficinas de empleo con unas diferencias salariales entre unos y otros de hasta un 40%. ¿Para qué? Para no emplear a nadie. Es decir, ¿por qué no nos planteamos seriamente una reforma de la estructura íntima de esta comunidad autónoma? Y luego veremos a ver de qué manera podemos pagarla. Pero claro, si pretendemos sostener la institución a base del esfuerzo de los ciudadanos, porque claro, fijaros lo siguiente, aquí ya llueve, esta es la última. El año pasado el IVA. Llega el gobierno de Cantabria también subió los tramos del IRPF, subió ciertas tasas y demás. Ahora llega el gobierno de la nación, IRPF, y vuelve el gobierno de Cantabria y dice, el saneamiento, que es además de obligatorio pago, porque si ya no podemos pagar el agua corriente de nuestra casa, pues olvídate. Es decir,
nos meten unas cantidades de dinero importantes y unos esfuerzos suplementarios a los ciudadanos que a la vez, y no quiero volver a lo de antes, a la vez nos dicen y encima cobrad menos salario. Esto es una ecuación imposible. Oiga, esta reforma es una reforma para sostener la institución. Y yo creo que nos merece más la pena reformar la institución. Rafa, yo voy a discrepar porque... Lo más breve posible. Sí, yo creo que hay medidas que se han tomado que tienen muy poco que ver con sostener la institución. Yo creo que bajar el número de escaños es un cálculo matemático que le viene bien al Partido Popular para seguir manteniendo la mayoría absoluta. El eliminar un filtro democrático largamente demandado y consolidado en esta región, perfectamente presidido por una persona honesta como es Javier Gómez Acebo, como es, que es un filtro importantísimo, y que existe en todas las sociedades democráticas y avanzadas, como es el Consejo Económico Social, me parece una auténtica barbaridad democrática. Lo mismo tendría que decir del Consejo de la Juventud y el Consejo de la Mujer, en un contexto en el cual se siguen dando malos tratos, donde los jóvenes tienen problemas muy importantes. Vamos a ver, ¿a qué lleva todo esto? A que al Gobierno le interesa mermar la capacidad democrática de esta región. Y eso es el chocolate del oro en términos económicos. No sé, es que valorarlo así en conjunto es muy difícil porque es un conglomerado, una miscelánea de medidas. Yo te lo pongo más fácil, Alejandro. Sí. De todo lo que ha tocado el señor Diego, quédate con lo que más te gusta. Si me vas a permitir, dos cosas. En principio... Te permito todo. Sí, en principio, el incremento laboral del sector sanitario y del sector del profesorado. Sí, eso inmediatamente va a tener su incidencia en la calidad asistencialia y en la calidad docente, sin ninguna duda. No hace falta darle muchas vueltas para decirlo. Pero, además de eso, me gustaría insistir en otra cosa. Las comunidades autónomas se han configurado como se han configurado. Lo que pasa es que no hemos tenido todavía perspectiva de decir, bueno, esto funciona bien, esto hay que mejorar estos aspectos, estos otros. Hay cosas que efectivamente saltan a la vista. ¿Qué es esto de las empresas públicas? ¿Necesitamos tantas empresas públicas para que impulsen aspectos sociales que no podrían ser impulsados desde el ámbito privado? No. Okay. Porque si es así, es decir, si ese sería el objetivo, si ese, perdón, fuera el objetivo de una empresa pública, estaba justificado. Pero, ¿qué sentido tiene que el Gobierno de Cantabria sea el propietario de un campo de golf? ¿Qué finalidad social tiene esto? Por favor. Y yo creo que, efectivamente, las comunidades autónomas, que para mí tienen sentido y tienen sentido profundo, sin embargo, falta una revisión o al menos un análisis de qué aspectos efectivamente deben ser objeto de la gestión desde el ámbito propiamente administrativo y cuáles no. Es que si pega un repaso de las sociedades públicas que hay en Cantabria, es que rechina esta que decimos, ¿no? Canturo, no sé cómo se llama. Pero es que hay otras que son sociedad de no sé qué, del turismo. Pero bueno, pero no tenemos una administración que tiene una consejería dedicada al turismo. ¿Qué pasa? Que hay que concluir que esos funcionarios que hay en esa consejería están incapacitados para impulsar el turismo de Cantabria, para definir los proyectos más interesantes. Este es el problema. Y es que también en esas sociedades se encuentra uno con sociedades dedicadas al ámbito educativo. Pero bueno, no hay una consejería de educación bien dotada que puede gestionar este tipo de cosas. A mí me parece efectivamente que los asuntos que toca, que son muchísimos, el céntimo sanitario, etcétera, etcétera, que no dejan de ser recortes y recortes económicos, pero también sociales, junto a estos están esto que han aprovechado, que merecería la pena que desde los ámbitos públicos, desde los ciudadanos, valoraran. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Otra cosa es que, efectivamente, estos recortes en el ámbito de las empresas públicas va a tener ahora efectos laborales, supongo yo, que muchas de estas empresas que colocaban a un número importante de trabajadores, pues yo no sé cuál será la situación. Hablan de fusionarlos, pero en ese sentido yo no sé exactamente cómo quedará. Pero en todo caso, me parece que son ámbitos que no deberían ser objeto para nada de la gestión pública y que deberían estar en manos de la iniciativa privada. Araño, por terminar. Bueno, no, vale, muy, muy sencillo, tres cosas. Primero, se están justificando estos ajustes en base a que una supuesta, y digo supuesta, deuda farmacéutica, porque van apareciendo permanentemente un día detrás de otro facturas en los cajones. No hemos visto las facturas. No lo he visto. Mientras que, por lo tanto, mientras no las vea, no, no me lo voy a creer. En segundo lugar, hombre, es muy... lo primero que hace este gobierno, nada más llegar al gobierno, es quitar el impuesto de sucesiones, que afectaba, como sucesores,
a las partes, a ese 10% de parte, digamos, mejor situada económicamente de la sociedad de Cantabria. No sé si será el chocolate del oro, pero la estimación que tenemos en Comisiones Obreras es que significa entre 15 y 20 millones de euros al año. Claro, usted hace eso y al mismo tiempo produce recortes. Y la tercera cosa que quiero decir, y ahí estoy de acuerdo con Alejandro, es que efectivamente hace falta una revisión de la estructura administrativa de la región. Y además es que, los que ya somos veteranos en años, es un sistema perverso. Llega un gobierno de un color y dice, el gobierno anterior tenía muchas empresas públicas, la reduce a la mitad y al acabar su mandato ya hay otra vez las mismas. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Es una cuestión perversa. Y luego, a nivel presupuestario, la utilización de la ley de acompañamiento es también absolutamente perversa, que es por donde sí se cuela nuestra cosa. Y finalmente, hombre, si tenemos que devolver sanidad y educación, podemos cerrar la autonomía. La autonomía existió antes de tener sanidad y educación. Ya, no existía. Pero, se puede hacer. Sí, pero en estos momentos, si solo la autonomía está para hacer carreteras, mejor se puede hacer perfectamente. Pues, Hay unas cifras de los grupos parlamentarios, las dejamos para otro día. Sí, vamos a dejar el tema para otro día porque son divertidas, es un tema bastante... Vaya tarifa con lo del 5%, cuando entre el 2002 y el 2011 han subido un 195% las subvenciones a los grupos parlamentarios. Bueno, pues para el próximo programa... Es una cosa de lo más divertida. Para el próximo programa lo traemos, sí. Y hablamos de sanidad y hablamos de la enseñanza y quedáis todos invitados, así que... Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Jardín, muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Marañón, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Desde Punto Actualidad, os agradecemos a todos la audiencia que nos dais, los mensajes que nos estáis mandando y el tema tan seguido que nos dais del seguimiento que este programa está teniendo, porque parece que no, pero hace mella y cala. Y para terminar, vamos a terminar con un grupo musical, Son Flamenco, en el cual es un grupo bastante bueno de Santander y suena muy bien. Y más, pues para que no todos sean lloros y lágrimas, sino darle un poquitín de ambiente al tema. Y además, es que me gusta a mí mucho. Suficiente. Muy buenas noches. Y ahí os dejamos con Son Flamenco. Sabe mi sentir, ahí voy buscando los caminos sin saber dónde voy a ir. Ay, Chanela, que te quería, ya abusaba tú de mí. Es que no quiero verte, por favor vete de aquí, que cuando yo veo tu cara, mi corazón se parte en mí. Ay, vete. Quiero verte, vete de aquí. De la forma en que me amaba, recuerdo y un mes de abril, la cosa que me decía, ahí la decía por decir. Prima, sin yo darme cuenta, mira, me enamoré de ti. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana. Hay amores fingidos, muchos amores que matan. Ay, dame veneno, grita nada, me veneno. Limita si tú lo quieres, y el veneno me lo bebo. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana.